Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Google Fotos. Y hoy estaremos hablando acerca de cómo bajar todo de Google Fotos. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. Puede ser que en este caso tengas en Google Fotos algunas fotos de recuerdo muy importantes para ti y quisieras saber cómo puedes descargar todo, crear una copia de seguridad de esas fotos para que así puedas guardarla en otro lugar. Pues déjame decirte que en sí esto es algo muy fácil de realizar, a lo que haremos una copia de seguridad. Pero en este caso vamos a enseñarte cómo puedes hacerlo. Por eso quédate con nosotros. Entonces, una vez acá en la computadora, queremos saber cómo podemos nosotros crear una copia de seguridad de Google Fotos para así tener todo descargado, en este caso videos y fotos al mismo tiempo. Y para esto vamos a dirigirnos primeramente a lo que sería Google. Una vez acá en Google, vamos a irnos acá cuando nos aparece lo que sería nuestra foto de perfil, como puedes ver, y aquí le vamos a dar en administrar tu cuenta de Google. Una vez hecho esto, vamos a llegar a esta opción. Y aquí vamos a irnos a la opción que dice datos y privacidad acá en la parte izquierda. Una vez hecho esto, vamos a bajar hasta encontrar la opción de descargar datos, ¿ok? Aquí, descargar tus datos. Le das a dar acá y en este apartado vamos a anular todas las selecciones y vamos a bajar hasta encontrar la opción de Google Fotos. Como puedes ver acá tenemos tus fotos y videos de Google Fotos. Le vamos a dar acá y una vez hecho esto, seguimos bajando hasta que nos dé la opción del paso siguiente. Le damos acá y como puedes ver nos dice, elige el destino, la frecuencia y el tipo de archivo. En este caso el destino puede ser nuestro correo electrónico, Drive, Dropbox, OneDrive o Abox. En este caso puedes elegir estos dos que sería la mejor manera, pero yo lo dejaré en correo electrónico. Una vez acá podemos exportarlo una vez y aquí nos dice el tamaño del archivo, si es ZIP o TGZ. Vamos a dejarlo en ZIP. Y luego el tamaño de nuestro archivo, ¿ok? Pues en este caso vamos a poner 50 porque puede ser bastante. Y luego de esto solamente le vamos a dar acá donde dice crear exportación. Y cuando le demos en crear exportación, acá vamos a ver el progreso de la exportación. Para que así veamos cuánto va a durar y en sí todo lo que nos va a llegar a nuestro correo. Entonces de esta manera podemos nosotros descargar lo que sería todo de Google Fotos o en sí hacer una copia de seguridad de nuestras fotos y videos completas. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.